En otro tema, el dolor por haber perdido a un ser querido y todo su patrimonio permanece vivo en la mente y corazones de las víctimas del cambray. Ahora el panorama se muestra favorable para las familias que podrán reconstruir su vida en el nuevo proyecto habitacional Mi Familia Querida. El pasado 1 de octubre, la celebración del Día del Niño se transformó en una tragedia para los guatemaltecos, principalmente para las familias de El Cambray 2 en Santa Catarina Pinula. Un alud destruyó más de 2 centenares de viviendas y dejó más de 280 fallecidos. Inmediatamente las familias fueron albergadas y el gobierno se comprometió a edificar 181 viviendas. Como regalo de Navidad, el jueves 24, 8 familias recibieron las llaves de su vivienda, ubicada en el proyecto Mi Familia Querida, cada una con un costo de 84 mil quetzales. Qué suerte que después de haber vivido en esa situación de riesgo, de peligro, ahora los padres podrán dormir tranquilos, o los sobrevivientes también, de que estas casas soportarán cualquier rigor. Y aunque las familias recibieron con alegría la vivienda, nada quitará el dolor que dejó la tragedia del Cambray. Porque yo perdí 22 familias, único mi hija, mi yerno, mis hermanos, sobrinos, todos. 2 sobrinos que son bomberos. Asignado para que... Y me recuerda el año pasado que ellos están... Bien, donde van a ir a pasar sus navidades, cada uno de ellos. Y ahora que ya no están. Y yo la acepto porque siento en mi corazón que Dios me ha bendecido, nuevamente con la vida. Durante la entrega, el presidente de la República destacó que en ningún momento fue politizada la entrega de viviendas. Aquí se acabaron aquellos tiempos que el diputado traía su lista, que el gobernador traía su lista y que el partido político traía su lista para privilegiar a sus asociados. Eso en el gobierno de transición se acabó. Y esperamos que esos sean los mensajes constructivos para una nueva Guatemala. Junto a su esposa, ministro de Estado y Comunidad Internacional, el mandatario confirmó que la próxima fase de las viviendas podría entregarse en enero. Además, se comprometieron a crear una subestación de la Policía Nacional Civil en el lugar para brindar seguridad a las familias. Telediario, Información Actual.